Así comenzó la fiesta del Border Fest este fin de semana, con un gran desfile en donde participaron cientos de carros alegóricos y muchas escuelas que presentaban sus mejores bailes para el deleite de las personas que se dieron cita desde muy temprano para disfrutar esta gran fiesta. Payasos, luchadores, reinas, veteranos de guerra y docenas de carros alegóricos perfectamente arreglados con motivos alusivos a México. Y por supuesto que el equipo de Noticias 40 Telemundo también nos hicimos presentes en este magno evento en el cual tuvimos un cálido recibimiento. La fiesta siguió con una comida en honor a los embajadores de la buena voluntad, en esta ocasión el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Nos han dicho que este es el festival más importante del sur de Texas y olvídate, estamos muy emocionados y yo creo que es un halago que la gente sepa también de lo importante que es el Mariachi Vargas, que representamos a todo el mundo, pero más que en este evento que es muy importante, estamos muy contentos, muy agradecidos. Estamos celebrando los tesoros culturales de México y qué mejor que el Mariachi Vargas de Tecatitlán, pues la trayectoria, la historia que llevan ellos desde que se formaron y pues, muy contentos que nos hayan aceptado primeramente la invitación. Mientras tanto, la fiesta continuó en Border Fest. Había de todo para divertirse y aprender, ya que este año se eligió a nuestro país vecino México para honrarlo. Es así que hasta los voladores de Papantla estuvieron en este magno evento. En el stand de Telemundo 40, nuestros televidentes tuvieron la oportunidad de ser meteorólogos invitados, haciendo el clima frente a una pared verde, para después llevarse un premio alusivo a nuestra casa Telemundo. Pero no solo ellos, también personas de todo el mundo se llevaron un recuerdo de nuestra televisora. El equipo de Noticias 40 Telemundo visitamos el stand de HEB, donde pudimos compartir con los niños e inculcarles el hábito de la lectura. Y decimos todos, ¡caldo, caldo, caldo! Leímos para ellos y al final cada uno se llevó como recuerdo un libro a casa. Definitivamente un fin de semana lleno de alegría y diversión para nuestra comunidad de ambos lados de la frontera. Para Noticias 40 Telemundo, Mayra Galván. Gracias, qué amable. Gracias. Arriba Telemundo. Gracias. Gracias.